Hola, nakamas, y bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este caso, como podrán haber visto en el título, vamos a comentar lo que son mis predicciones para lo que es el siguiente capítulo de One Piece en 1074. Ya sabemos que esta semana que viene habrá descanso, por lo que las predicciones son para dentro de 2 semanas, pero aún así, pues las quería comentar y publicar el video como normalmente se publica. Ya saben que el capítulo se dividirá como en 2 partes. La primera parte se comenta con las opciones que yo creo que más peso tienen para pasar en lo que es el siguiente capítulo, y la segunda parte con las que tienen menos posibilidades, pero podrían ser llegadas a comentar con solo unas poquitas páginas o unos cuantos cuadros del manga. Comenzando con la mini historia de la portada, creo que veremos algo relacionado a Miss Bakin, algo acerca de cómo era ella parte de Matt y su interacción con los demás personajes, ya que ella no parecía ser confirmada como una científica en los Piratas Rock, y más bien ella solo se autoproclamaba así, además de que al parecer no contribuía mucho monetariamente con la organización por la manera en que se nos presentó en el capítulo 1073 y sus títulos oficiales. En cuanto al capítulo en general, creo que se enfocarán más en los temas de Kuma, tanto en los temas relacionados con su pasado como en su objetivo actual y misión en el Red Port y Red Line. En cuanto a su pasado de Kuma, hay muchos temas que se deben de tratar y explorar, por lo que posiblemente no se comenten todos en un solo capítulo o vayamos de poco en poco. Los temas a tratar son su raza de origen, ya que sabemos que Kuma al parecer es de una raza especial y por eso el gobierno lo mantenía tanto vivo como cerca de él para que experimentaran con él. Lo segundo sería la verdad de su destierro al ser un tirano, porque se supone que antes él gobernaba una tierra, no me acuerdo ahorita el nombre de la isla, pero se supone que él se volvió loco, se volvió un tirano y por eso fue excluido de esta isla, por lo que posiblemente nos comenten qué es lo que en verdad pasó y qué es lo que le llevó a esta situación. También está lo que es la creación del ejército revolucionario, ya que sabemos que después de su destierro, él tanto con Dragon y con Ivankov formaron lo que es el ejército revolucionario, y él al ser parte de los iniciadores de esta organización tendría que tener un buen motivo para tanto unirse con ellos como para después abandonar como tal su misión. También está el hecho de su unión a los Ichibukai, cómo es que él fue reclutado y cómo es que él accedió a unirse a la marina, ya sea por el impedimento de Bonnie o alguna otra situación. Tenemos que ver también su encuentro con Vegapunk, ya que hay mucho que explorar en esta parte, tanto los experimentos que hicieron con su cuerpo, junto con lo que fue la modificación de su cuerpo y toda la investigación que pudieron sacar a través de su poder. Puede que también se llegue a tocar por ahí el tema de la protección y separación de los Mugiwaras, de cómo él tal vez planeó todo lo que pasó en el archipiélago Shabody y de cómo es que pudo obtener, a pesar de ser un pirata y un miembro de los Ichibukai, el permiso para proteger el barco durante 2 años y lo que lo llevó a esta situación. Ya por último está lo más importante, que serían los acontecimientos que lo llevaron a quedarse sin conciencia propia y a solo seguir órdenes. ¿Cuál fue el proceso para que se convirtiera en una máquina completamente sin vida y que perdiera completamente la humanidad? Ahora, pasando un poquito más a lo de la actualidad, creo que sería necesario saber a quiénes que está sirviendo en específico en este preciso momento, si es que tiene como tal una jerarquía específica de poder como la tienen los Serafín, y quién es la cabecilla que lo está mandando o controlando actualmente, lo que estaría relacionado con su situación actual en el Red Port y en el Red Line, ya que creo que se podría relacionar tanto la historia de ese momento en específico de su pasado con el objetivo que está intentando cumplir en el presente. Podríamos ver si se llega a reunir con el que está mandándolo y ver cuál es su objetivo en específico en Mary Joyce o hacia dónde se dirige. En cuanto a los temas que creo que podrían tratarse solo un poquito y no veríamos tanto en específico, el primero sería saber más sobre el tema de Marco y Miss Bakin, ya que actualmente Matt está tomando mucho peso en lo que se refiere al arco de Egghead, por lo que podríamos ver una plática relacionada al verdadero origen de Weevil, en donde, de acuerdo a la historia de Bakin, Marco podría determinar o saber en específico si de verdad Weevil es el hijo de Shirohige o no, ya que creo que él es la persona actualmente que lo conocía más. Y creo que esto también es de suma importancia que se comente en este mismo arco, sobre todo por el hecho de que Weevil fue capturado por la marina, por lo que debe de ser un tema importante que no se debería de quedar con solo esta noticia. Aún aunque no fueran a su rescate en el acto o en este preciso momento, debe de ser comentado y justificado las acciones que se tomarán para la situación, tanto como de Bakin como de Marco, porque si Marco en un dado momento no quiere ayudar a lo que es el rescate
muerte de Weaver, a Bakin solo le quedaría intentar contactar a Vegapunk para que le ayude a recuperar a su hijo, porque creo que a pesar de todo ella sí lo quiere y no solo está interesada en el dinero que podría obtener. Ya por último, en cuanto al tema de la llegada de Kizaru y el Gorosei, podríamos ver un pequeño flashback con el objetivo del viaje del miembro del Gorosei, en donde los 5 ancianos llegan al acuerdo de que uno debe de ir a la isla, no solo para confirmar la misión con respecto a Vegapunk, sino que además deben de recuperar a toda costa a los Serafín, y que gracias a la jerarquía de poder, solo yendo a la isla se lograría. No creo que su objetivo principal sea enfrentar a Luffy en este momento, aunque sí saben de su presencia en la isla y del problema que representa, siento que en específico ellos podrían estarse preparando para el encuentro contra él, por lo que tienen planes en específicos de los cuales se deben de preparar. Bueno, esas son mis predicciones para lo que es el capítulo 1074 de One Piece. Espero que les hayan gustado. Déjenme en los comentarios ustedes qué predicciones tienen para el siguiente número. Y pues nada, nos vemos para el siguiente video.